compañero ministro, consejero. Bueno, igualmente un saludo clasista, socialista, revolucionario y compatriota a todos y todas los trabajadores y trabajadoras presentes, a los voceros y voceras de clase obrera, por supuesto, a los alcaldes, al compañero Guillermo Hidalgo, agregado laboral para esta embajada, a, por supuesto, ya dije, al camarada ministro. Muy importante para nosotros este evento que venimos desarrollando por el mundo entero, porque así lo aprendimos de nuestro camarada presidente, nuestro presidente obrerista, Hugo Chávez Frías. Para nosotros, la clase obrera, bueno, este es un problema que en Venezuela ocurre, ¿no? Esto es el poder de la clase obrera en el gobierno, ¿no? Entonces, el camarada que vende ser es gobierno, pero también es de la clase obrera. Entonces, de alguna manera, sus palabras le quitan el discurso a la clase porque es esencia de esa misma, ¿no? Entonces, hay una cosa que hay que hacer, o habla primero el gobierno o habla la clase obrera, cuando se trata de este caso. Igual que el embajador actual acá en España, que es un amigo de la clase obrera, camarada Mario Isera, que tiene que salir a otras obligaciones, ¿no? Para lo cual está acá. Pero para nosotros como clase obrera es importantísimo que Mario y su equipo esté acá, en España, donde históricamente los venezolanos y venezolanas, trabajadores y trabajadoras, hemos recibido de alguna manera muchos comentarios positivos de las luchas de la clase obrera de acá, de la clase trabajadora, ¿no? Nosotros, ya Elio hablaba del histórico, de las luchas, ¿no? Yo de ese histórico de las luchas voy a tomar algo para que yo sé que esto, en el mundo entero, de alguna manera, el sector laboral de la derecha, la representación, que así se hace llamar, afortunadamente para nosotros en Venezuela no somos representantes de la clase obrera, somos voceros de la clase obrera, somos parte de ella, porque en el sueño del comandante, que es este, su primer legado, la Constitución de la República Bolivariana, el artículo 5 dice que la soberanía es intransferible y reside en el pueblo. El poder lo tenemos nosotros como pueblo, y por lo tanto nosotros decidimos a través del voto nuestros voceros y voceras. Entonces, primer legado del comandante, escrito acá, que por supuesto viene de la historia de los sueños de Bolívar, de Zamora y de Simón Rodríguez, que es algo que él llamó el árbol de las tres raíces, y que es su esencia de lucha, es lo que a él lo lleva a conseguirse con la clase obrera. Nosotros, como clase, y se hicieron todas estas luchas y quedaron en el tiempo hasta que llegó el punto fijismo, que para nosotros en Venezuela el punto fijismo es el quiebre cuando se ponen de acuerdo los adecuados gobiernos para prácticamente acabar con la patria de Bolivia. Allí, desde ese mismo momento, el tripartismo cae en desgracia por los integrantes. Estoy convencido que es por eso, porque los integrantes eran lacayos de esos que eran a su vez lacayos del imperio. Esos políticos que se pusieron de acuerdo allí, ahí empezó el descalabro de los derechos, de las luchas del 35, del 58, del sector petrolero, que bien decía Elio, que para Venezuela, de alguna manera, es ejemplo. Y bueno, yo tengo 32 años en la industria petrolera, de alguna manera vengo de ese legado, tengo esa responsabilidad histórica de mantener las luchas y mantener el tema de las luchas obreras en la industria petrolera. Pero hoy, por supuesto, con responsabilidad sobre todo los sectores, responsabilidad que de alguna manera fuimos construyendo, por supuesto con el apoyo incondicional de este presidente obrero,
que hoy desafortunadamente no lo tenemos, pero que siempre se hizo llamar obrerista, y nosotros no se hizo llamar obrerista para caer simpático a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? O para buscar un cliché para capturar el voto, no. Es que lo demostró. Y por eso es que nosotros, en el mundo, algunos sectores tratan de satanizar y decir lo que somos gobierneros. No es que somos gobierneros, es que nosotros defendemos, como bien lo decía ellos, todos esos logros que están ahí, que no voy a entrar en detalle porque ya ellos los dijo, sería imposible si esto cae. Por lo tanto, nuestra lucha hoy es política, conquistar la política. Por lo tanto, nosotros, si tenemos que ser gobernadores, si tenemos que dar la vida por este gobierno, la vamos a dar, pero por este testamento, por esta lucha. Porque aquí, con esta lucha, con la lucha política, está garantizada todos los niveles de participación, todos los niveles sociales, todas esas bondades que están acá y que nosotros nos desarrollamos en la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros sabemos, y es el peregrinar que hacemos nosotros en nuestro país y al mundo entero, de que no podemos permitir que en Venezuela se imponga nuevamente la Cuarta República. Llámese Cuarta República, las agendas del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de todas esas agendas transnacionales que a nosotros nos dejaron muy mal sabor. Entonces, la lucha de la clase obrera hoy es política en Venezuela, tiene que ser política, y bueno, consecuente con su discurso y con su sentir, el comandante Chávez el 8 de diciembre dijo que si ocurría lo que ocurrió, él le pedía al pueblo, y nosotros en ese pueblo votante, de 19 millones de votantes, somos 13 millones de trabajadores. Por lo tanto, somos determinantes. La clase obrera se uniera y entendiera esto que está acá, nosotros teníamos posibilidades de perder el proceso revolucionario. Entonces, para nosotros la lucha política significa mantener la Constitución. En el 2002 lo primero que hicieron fue desaparecerla, porque saben que, como yo decía yo también, y que mucha gente en el mundo entero dice que esto sería utópico, pero utópico donde no haya un pensamiento como el de Chávez, humanista, socialista, integracionista. Entonces nosotros, manteniendo esto, manteniendo la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, manteniendo el presidente obrero, veo por aquí a unos camaradas del metro, para nosotros un orgullo, es un trabajador del metro, hoy en día es presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por el legado del comandante Chávez, que nos pidió el 8 de diciembre que, pasara lo que pasara, votáramos por Nicolás Maduro. Y por supuesto, Nicolás Maduro, a un año, apenas a un añito, con todas esas guarimas, que eso lo voy a dejar camarada Carlos, con todo lo que lo han atacado, ha superado, y estamos seguros que con el concurso de esta clase obrera va a superar, y el pueblo, por supuesto, el resto del pueblo, va a superar esta situación. Yo creo, compatriotas, que el presidente Chávez, y quiero, voy a leer algo acá de este folleto que creo que lo dije todos ustedes, que es de la central, un pensamiento que él decía, de que este siglo de revolución es la revolución del socialismo, y por lo tanto, la clase obrera como esencia del proyecto socialista, la clase obrera consciente de su tarea, de su responsabilidad, y la clase obrera mirando más allá de sí misma, con conciencia de clase y comprometida en la lucha contra el capitalismo, en la lucha por los pobres junto a los campesinos, junto a la juventud, junto a la clase obrera, junto a los soldados. Hay dos cosas acá que es importante explicar también, y que también sé que a lo mejor ustedes lo han visto porque lo han querido satanizar. Nosotros en Venezuela, de una manera voluntaria, hemos constituido las milicias obreras. Bueno, es parte de la lucha política. Las milicias obreras, por supuesto, conscientes nosotros que milicias tienen y tiene pueblo. Quien no tiene pueblo no puede tener milicias. Nosotros somos voluntariamente milicianos. Y acá, en primera persona,
Soy segundo teniente, primer teniente de las milicias obreras venezolanas. Y creemos que nosotros más temprano que tarde debemos tener por lo menos 2 o 3 millones de trabajadores y trabajadoras milicianos comprometidos con un artículo constitucional que es el 326, que es la defensa integral de la patria. Nosotros estamos conscientes, la patria no se defiende solo con las armas. Y ahí entramos en algo importantísimo que también para nosotros, que es en lo que a lo mejor podamos coincidir, necesariamente coincidiríamos con los empresarios, el tema de la productividad. Nosotros como clase obrera estamos obligados a la productividad, a impulsar la productividad, porque nosotros, donde sí vienen nuestras luchas una vez estabilicemos el sistema político en Venezuela, es en desarrollar de verdad, desde la esencia del artículo 25, capítulo 3 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, que no es otra cosa que el proceso social del trabajo. La clase obrera en el poder, no en el poder burocrático. El burocrático, no. En el poder de la producción, controlando la producción, por lo menos, por supuesto, para controlar la riqueza y hacer la justa distribución de ella. Nosotros no decimos que el sector privado lo vamos a atacar, no. Pero el sector privado no puede seguir en Venezuela obteniendo riquezas incontroladas por nadie y hambriando al pueblo. Nosotros como pueblo, como clase obrera productiva, y que debemos convertirnos cada día en productivos, estamos obligados a garantizar ese proceso social del trabajo. Ahí sí se van a iniciar nuestras luchas, porque a lo mejor algunos compañeros, camaradas, que están en posiciones dentro de las empresas del Estado, en los ministerios, a lo mejor no van a querer dar el paso, y ahí viene nuestra lucha. Pero ojo, sin descuidar la estabilidad política, porque existe en Venezuela una burguesía apátrida con influencias económicas del exterior, del imperialismo, especialmente los Estados Unidos, que tiene poder, que maneja los medios, que mediatiza a la gente, y nosotros, nuestro poder está en que todos y cada uno de nosotros conversemos con nuestros compañeros de trabajo y tengamos el mismo discurso, y de verdad como clase obrera entendamos el proceso social del trabajo. Porque también hay dirigentes sindicales en la revolución que, con muchísimas prebendas, ¿no? Entonces, hay que ver hasta qué punto de verdad nos vamos a desprender del proceso individual para ir al colectivo. Porque de eso se trata. No es nada más que el entendimiento y el deseo sea solamente de la clase obrera y o contra los patrones o contra el Estado, el resto todavía aún con muchas cosas del pasado, ¿no? El movimiento sindical también tenemos que hacer revisiones, y aquí a los dirigentes se los puedo decir que estamos en confianza, revisiones profundas en nuestras actuaciones. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde venimos? Si creemos en verdad en este proceso social de trabajo, si creemos en la Constitución, si creemos en el pensamiento de Chávez. El pensamiento de Chávez, por supuesto, que es creer en Bolívar, creer en, como dije anteriormente, Zamora, que hablaba de un Estado federal, y por supuesto Robinson, y todos nuestros próceres. Eso incorpora a Martí, compañero cubano, saludo fraterno siempre por la extraordinaria ejemplo que significa para nuestra clase obrera, los trabajadores cubanos en su dirección. Quiero, por supuesto, decir que la lucha va a ser, y ello lo decía bien claro, vamos a estar, el próximo año salemos por cualquier cosa de la OIT otra vez. A lo mejor porque nosotros en algún momento digamos que el salario, para nosotros el salario mínimo no es fundamental porque creemos que si hay productividad podemos ir a una justa riqueza y desaparecer el salario, sino que tener ganancias de acuerdo a la riqueza que yo produzco. Tiene el empresario, tengo yo como productivo, y bueno, el salario mínimo sería otro tema para nosotros que secundario. Pero a nosotros nos causa risa porque, por supuesto, ese tema en Venezuela no es un tema. Nosotros no tenemos 26 aumentos de salario mínimo, nosotros eso tenemos que garantizar la intangibilidad de nuestros derechos. Ahora cuando rescatamos las prestaciones sociales,
dejamos los dos procesos para que somos tan democráticos que lo poco bueno que pueda ser de que está y que haya, se vea como un logro, siga, pero vamos al proceso que nos quitaron en el 97. Y por supuesto, esa ley orgánica del trabajo que nosotros tenemos, que es donde empiezan nuestras luchas. Yo se me escapaba saludar con mucho cariño y con mucha fraternidad a un gran amigo de la clase obrera, especialmente del sector petrolero, el doctor Carlos Sainz Muñoz, para que pido un aplauso. Un venezolano que, bueno, cree en los trabajadores y, bueno, tiene una particularidad de admiración por las luchas nuestras, del sector petrolero, y tiene un concepto que es de él, que dice que al petrolero la única forma de ver las rodillas es que le corten las piernas. Nosotros, por supuesto, por el peso específico en cuanto a lo que manejamos, nuestras luchas las damos fuertemente, ¿no? Pero en estos 15 años de revolución, afortunadamente, nos encontramos, como dije, con la revolución y no hemos tenido necesidad de ir a acciones de otro tipo que no sean de diálogo, de debate, y de debate de las ideas, y por supuesto plasmar la Constitución en nuestras convenciones colectivas, y desde el punto de vista social, desde el punto de vista... hemos dado un doblez de lo económico, porque en el pasado, justamente la estrategia de la derecha, la burguesía, era hacernos como separar del resto de la clase obrera, viéndonos como una élite con salarios astronómicos, pero con igual desastre en lo social, sin vivienda, sin el tema de la salud. Entonces, nosotros hemos dado un viraje desde que llegó la revolución a esa convención petrolera que de alguna manera marca el resto del país hacia lo social. Mayor inversión social, educación, salud, la vivienda, los temas, nuestra ley de ISACEL, seguridad e higiene en el trabajo, para nosotros prioritarios, una inversión mayormente en el tema de la seguridad de los trabajadores, porque sin seguridad no habrían trabajadores. Bueno, saludos, Saiz. Quería decir también una cosa importante que para nosotros hoy acá es a todos ustedes, compañeros, decirles a Bradas que la realidad de Venezuela es esta que estamos diciendo nosotros. No negamos que hay situaciones difíciles, pero que de verdad le pedimos, por supuesto, estos tipos de eventos se multipliquen. Me gustaría tener mucha participación en eventos similares, pero en el campo, en la jornada, como los compañeros, verle la cara a los trabajadores y trabajadoras, como somos nosotros también. Y, por supuesto, va a quedar acá, compañero, consejero, y el amigo Hidalgo, para ver cómo intercambiamos, pues, sectores, darle visitas a, por ejemplo, el metro. Yo mañana voy a estar en una actividad con Rexol, no sé si está acá el compañero. Vamos a estar viendo los trabajadores petroleros, ¿no? Pero en nosotros también está la Federación del Metro, los eléctricos, está comunicaciones, campesinos, porque es otra cosa importante que tiene nuestra central, que ahí están los trabajadores del campo. Por cierto, que en la Cuarta República, en esa democracia representativa, allá en Venezuela, los trabajadores del campo eran considerados los trabajadores rurales, o sea, un salario diferente a los salarios de los trabajadores de la ciudad. Eso también desapareció gracias a esta constitución y a esta vez. Están allí los pescadores. Y bueno, como decía él, de ese sector, los pescadores, campesinos, que no tenían salario mínimo, o también forman parte de su salario mínimo para el tema de las pensiones, sin haber sido empleado de ningún organismo ni haber cotizado, lo que nosotros llamamos la gota de petróleo, la justa distribución de la riqueza que Chávez implementó una vez aquí, la soberanía de la industria petrolera, o todos los recursos que son del pueblo,
también son pensionados. Entonces, bueno, quiero cerrar diciendo eso, que nos gustaría venir con los sectores acá y hacer intercambio en los sitios de trabajo con los compañeros, decir nuestra realidad, lo que pasa en nuestro país, nuestra visión, nosotros vivimos de los compañeros, trabajadores y trabajadoras, y por supuesto retroalimentarnos por la defensa de la clase obrera, pero algo fundamental para todos, que debe ser la patria, ¿no? Sin patria seríamos desplazados. Entonces, honor y gloria al comandante Chávez, independencia y patria socialista. Muchísimas gracias.